Señora doctora Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República. Señora viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS. Señores alcaldes, alcaldesas presentes de todo el país. Queridos compatriotas, ese distintivo que es fruto de su esfuerzo y que la tienen en sus manos, debe ser una muestra de sacrificio, no solamente de un alcalde, sino que debería corresponderle a todas las autoridades del país y que estoy seguro están pensando ustedes dónde ubicarla. Pero más que pensar en dónde ubicarla, es el resultado del esfuerzo de un equipo de trabajo que cuando los alcaldes miran a la necesidad, miran a su pueblo, también mira el interior de su gestión, porque eso no es solamente el trabajo del alcalde como persona, sino el trabajo que se hace en equipo. Yo quisiera saludar a los equipos de trabajo de la municipalidad, de los gobernadores regionales, a los equipos de trabajo que hacen en los ministerios, en los viceministerios, y de acá voy a hacer un llamado en el próximo Consejo de Ministros para que también los viceministerios hagan también un trabajo así abierto hacia el pueblo, porque muchas veces cierran las puertas y a veces no le hacen el espacio correspondiente a las autoridades. Y creo importante decirles que hoy nos encontramos en este recinto no solamente para darle la bienvenida y hacerles el reconocimiento, sino también decirles que esta es la casa del pueblo, es la casa de todos los peruanos. Bienvenidos una vez más a todos los alcaldes y alcaldesas. En este importante evento de reconocimiento al trabajo de 557 municipalidades de diferentes partes del país, quienes en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social que este gobierno promueve, han logrado ustedes, señores alcaldes y alcaldesas, eficientes resultados para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de las localidades distintas y lograr también cumplir con los compromisos y metas, y eso tenemos que, como gobierno, tenemos que valorarlo. A todos ustedes, señores alcaldes y alcaldesas del Perú profundo, de los lugares más recónditos, que aún nos falta visitar y asumir el compromiso que hemos hecho, no solamente en campaña, sino ustedes también frente a su pueblo, agradecerles enormemente por el esfuerzo, porque sé que trabajando juntos se logran los objetivos trazados en beneficio de la población. Objetivos claros al servicio del ciudadano, no solamente mirar a estas generaciones que están buscando espacios. Nuestra vicepresidenta, nuestra ministra, la señora viceministra, hacía mención de los logros establecidos, algunos guiones que ustedes la tienen ganados, pero también sabemos muy bien de estas municipalidades y de estos alcaldes que no están en este patio. Quién sabe, y sabemos que es cierto que tiene muchos tropiezos. Si hay algunos logros que hemos registrado a personas, a compatriotas, cómo identificarlas, tener una partida de nacimiento, un DNI, pero créanos que nosotros que conocemos el interior y la realidad del país, aún existen ciudadanos nuestros que no están identificados. Y si no están identificados, también hay muchos compatriotas que aún no llega todavía los servicios del Estado. Y en eso hago un llamado a estas autoridades que hagamos el mayor de los esfuerzos para que así como estos alcaldes que están el día de hoy en el patio de honor del Palacio de Gobierno, encaminemos este trabajo, encaminemos el trabajo de la unidad. Desde el gobierno central le decimos que todo nuestro esfuerzo está disponible para los alcaldes del país y tienen ustedes las puertas abiertas
para seguir trabajando juntos para resolver estos problemas en equipo y atender a las necesidades que tanto aqueja a este país. Sabemos que es una tarea difícil, pero como autoridades tenemos que entender que tenemos que enfrentar día a día este reto. Día a día tenemos que enfrentar a estos problemas heredados por más de 200 años de vida republicana. Pero les pido también a que no desmayemos, a que este trabajo incansable, insistente por parte de ustedes, hace que se vean logrados, a que tengamos los servicios de agua potable, que tengamos familias, que tengamos jóvenes, que tengamos niños atendidos. Sabemos nosotros las grandes necesidades que tienen cada uno de los pueblos, pero ustedes también, como alcaldes y como autoridades que hace minutos hemos estrechado la mano, son conscientes, y escuchaba al oído, que hay que decir, que decía, hay que seguir adelante, hay que seguir batallando. Y para eso pido a ustedes, y digo, debo decir al país, que los alcaldes son la primera autoridad, son los primeros ojos que están al frente, a los que a ellos les consta en carne propia la gran necesidad de sus pueblos. Y por eso hay que seguir adelante. Nos decían también ustedes, tengo esto pendiente, ¿cuándo vamos a reunirnos? E invoco acá, una vez más, al Consejo de Ministros y a los ministros para que no solamente abran las puertas de los ministerios, sino se los atienda ellos personalmente a los alcaldes del país. Estoy seguro que con este trabajo incansable vamos a reducir estas brechas sociales. Hay que acabar con ellas y para ello se necesita una colaboración conjunta. Eso es lo fundamental. Hoy es un honor contar con su presencia, no solamente para hacerle llegar el reconocimiento a cada uno de ustedes por haber ganado el Premio Nacional, el Sello Municipal, en su quinta edición desarrollado en el año. Aún no termino todavía. Muchas gracias. Sabemos que para alcanzar esta meta, las municipalidades participantes hacen el esfuerzo demasiado para venir a Lima, para tocar las puertas del MEF. Nosotros trasladamos al Ministerio de Economía y Finanzas, que estoy seguro que va a hacer todo el esfuerzo para dar a las municipalidades distritales y provinciales del país lo que en las municipalidades claman, tener que llevar un presupuesto para tener una obra al alcance de su pueblo. En ese entender, eso no solamente debe ser entregado, sino también debe ser reflejado, como ustedes lo han dicho, que hagamos las cosas con transparencia, que el último centavo que se le da se invierta transparentemente y sirva a la población. Pero también ustedes mismos son conscientes por esta crisis que hemos venido pasando. Hay muchas obras pendientes en el país. Hay cientos y miles de obras trabadas que ustedes, su preocupación, nos hacen llegar a través de los ministerios. Y de acá pido también que de alguna u otra forma hagamos el esfuerzo e invoco a las autoridades del país para que estas obras que están en proceso de arbitraje y que los preocupa a los alcaldes y a los gobernadores en todo el país, ya tienen que seguir destrabándose para entregarle a la población, para entregar al pueblo peruano. Si hay problemas de litigio, ese juicio debe seguir, pero la obra no debe parar, debe seguir continuando. Queridos alcaldes y alcaldesas, tenemos que mejorar. Yo pido también de que de los ministerios a estas organizaciones, como estos programas sociales, saneamiento, estos programas que se han creado para integrar a la población, para atenderlos como al adulto mayor, y que se han clasificado en el tema socioeconómico a las familias más vulnerables, que tengan el acceso, así como estos programas del MIDIS, que tengan el acceso a la población, debe cubrir el 100% en cada una de sus municipalidades. Hay programas importantes como el programa Juntos, Pensión 65, Contigo, el Fondo de Inclusión Social Energético,
y el Seguro Integral de Salud son temas que se tienen que seguir priorizando y también fortaleciendo. También se ha permitido abastecer a más de 5.000 comedores populares y otro grupo de municipios implementó una mayor capacidad de respuesta y rehabilitación ante emergencias y desastres. Nosotros decíamos al asumir el mandato, recogiendo la necesidad de ustedes, de que, y somos conscientes que durante mucho tiempo, hoy en el Perú, nosotros no tenemos un mapa de riesgos y es necesario tenerlo para atender. Es necesario tener ese mapa porque ante cualquier desastre, ante cualquier circunstancia, ante cualquier fenómeno, nosotros tenemos que priorizar esa atención. Otro alcalde nos decía, señor presidente, nos hace falta tener un mapa de pobreza y todo eso tenemos que contribuirle, tenemos que concretarla para atender, porque esos son los verdaderos enemigos del país. Creo que hay que terminar con esta situación y nosotros siempre le hemos dicho que esta confrontación política inútil, con eso no se resuelve el hambre del pueblo, con eso no se resuelve esa trocha carrozable que piden las comunidades, con eso no se resuelve el agua y desagüe que claman los alcaldes y las alcaldesas del país, con eso no se resuelve esa posta que está allá por los suelos, se resuelve atendiendo la necesidad y viendo de dónde, en forma unida, atendemos al clamor de los alcaldes y alcaldesas de todo el país. Por ello, a nombre del Estado peruano, les hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones a ustedes, señores alcaldes, por los logros obtenidos. Y por eso es que corresponde no solamente en dejar en sus manos este Premio Nacional Sello Municipal, sino que se refleje en el trabajo que siempre han hecho. Y lo hemos dicho siempre, cuánta preocupación ha habido por parte de ustedes no haber podido lograr con ese sueño cuando ustedes fueron candidatos a ser alcaldes en su pueblo y hacer algunas ofertas a su pueblo y hoy no se puede cumplir con ello porque la pandemia restó mucho. Pero gracias a Dios estamos acá, estamos vivos luego de haber contribuido y que ustedes han sido un soporte importante para este proceso de vacunación a nuestro pueblo. Y hoy corresponde también, así como ese esfuerzo que ustedes han hecho y nuestra población ha respondido, corresponde al gobierno no solamente atender y darle un sello municipal, sino es la obligación atender al derecho de cada uno de los pueblos y por eso mañana, doctora Dina, seremos nosotros los primeros que en esta sesión de Consejo de Ministros atendamos las necesidades de las municipalidades del país. Este clamor de los alcaldes, todos los esfuerzos, tiene que ir acompañado de un importante presupuesto que permita que estos servicios se brinda a la población y que estos presupuestos y se atienda a la población permita para que sean, estos servicios sean sostenibles y con una mejora constante. Por ello, hemos hecho todos los esfuerzos mediante la Ley de Presupuesto Público 2022, en el que hemos priorizado a nivel de inversión, a nivel de los gobiernos locales y regionales. En este sentido, quisiera destacar que en los próximos tres primeros meses del año, el gobierno transfirió a las municipalidades más de 9.500 millones de soles, lo cual significó un incremento del 15% respecto al girado en el primer trimestre del año pasado. También quiero recalcar que en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2022 se ha establecido una transferencia inicial de más de 21.000 millones de soles a toda la municipalidad del país, de las cuales a la fecha ya se ha girado 11.000 millones de soles. Estas transferencias han permitido que los municipios ejecuten más de 3.000 millones en proyectos de inversión, principalmente en los sectores de transporte, educación, saneamiento, agro
y vivienda. Esto demuestra que el gobierno actual tenemos la firme voluntad y la voluntad política de apoyar los objetivos en el marco de la descentralización, descentralizar la economía para agilizar las obras que necesita el pueblo peruano. En ese contexto, quiero afirmar que cuando trabajamos juntos, así como ustedes solicitan el presupuesto, nosotros de forma inmediata vamos a ver de qué manera hacemos un cronograma para que se los atienda a la necesidad de inyectar este presupuesto, pero priorizando la obra que ustedes mismos conocen. Quiero finalizar diciéndoles a ustedes que hay que seguir trabajando en favor de las poblaciones más vulnerables para alcanzar el beneficio de la población y el bienestar social para todos los peruanos. Vamos a disponer que la Secretaría del Despacho Presidencial también se ponga en contacto con la PCM y los ministerios para que lo reciba y agendamos la prioridad de sus obras correspondientes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes.